¿Qué tal, amigos? Otra vez andamos por aquí dando lata. El día de hoy quiero platicarles acerca de los toms aéreos que yo ocupo o que ocupaba cuando había tocadas. Son medida 12 y 13. No tienen marca, no tienen los forros originales. Venían con una batería que hace añales. Adquirimos por la cantidad de 800 pesos. La batería pues obviamente estaba en muy mal estado. Venía el bombo de 20, creo, o de 22. Venía un tom de piso de 16 de parche. Y venían dos toms aéreos, estos que les voy a mostrar ahorita. Lo que nos interesaba rescatar pues eran los toms, ¿no? Para la banda. Así es que compramos la batería y pues así los anduve cargando un tiempo. De ahí pues se me ocurrió la brillante idea de cambiarles el forro, pero para conseguirlo sí estaba un poco complicado, y en segunda pues si los conseguía iba a ser caro. Entonces, como ya de por sí estaban un poco deteriorados, decidí pues ver con qué los podía yo forrar, hasta que pues un día, andando por ahí en las parisinas modatelas, encontré papel tapiz y decidí forrarlo así. De todas maneras ya tenía una especie como de lona que era la que lo protegía de los golpes. Entonces compré ese forro y le fui cambiando. Primero le puse uno, no me gustó, se lo cambié. Entonces estos toms ya están un poco viejitos. Trato de rescatar todavía lo más que se pueda para seguir ocupándolos y que tengan todavía vida útil. Entonces ahorita más o menos les voy a mostrar cómo es que le hago para que se vean así como lo van a ver ahorita en la foto. Saludos. Bueno, miren, aquí pueden ver este tom que ya está terminado, que es este. Y este es el que vamos a cambiar para que quede igual que este. Vamos a desarmarlo, vamos a quitarle los parches para que vean cómo lo forré. Bueno, amigos, aquí ya tenemos el tom sin aros ni parches. Ahorita vamos a quitarle lo que son los loops y a quitarle lo que tenía de forro. Pues aquí ya tenemos el tom desarmado. No tienen marca, y cuando los compramos traían como que esto de aquí, no sé si se alcanza a ver, esta parte de aquí que es como lona o no sé qué es piel. Sí. Y pues ya posteriormente yo los fui les fui poniendo forro. Les fui cambiando los forros, obviamente de este adherible de papel tapiz. Y esta última vez les puse nylon, según yo, para que quedaran más resistentes, pero quedaron muy pesados. Entonces se los vamos a quitar y le vamos a poner otro. Aquí ya tenemos el plástico, sí, y aquí está el papel tapiz o el adherible, plástico adherible, no sé cómo lo conozcan ustedes. Sí, este es el que tenía abajo anteriormente, y abajo de este pues está ese forro como de lona que les digo. Miren, aquí está. Es este, miren, y abajo de este pues ya es la madera. O sea, no tenían el forro original, y según yo, para que quedaran pues un poquito más protegidos, pues les puse este forro y encima le puse este plástico.
Pero les digo, quedaron muy pesados y ya me estaba barriendo las llaves donde van. Sí, aquí es donde entran los cuernos. Y pues esa partecita ahí donde embonan es donde sentí que ya se estaba colgando demasiado. Entonces ahorita vamos a quitarle pues todo esto. Ya le quitamos todo el papel tapiz que tenía, solo quedó el pegamento. Ahorita se lo vamos a retirar. Como les comentaba, esta es la lona que trae. No trae forro original, no trae marca. Y una vez que terminamos de quitarle el pegamento, le vamos a poner este papel adherible. Ahí está. Vamos a ver ahorita. Aquí ya tenemos el tono forrado. Quedó medio choco, pero más o menos ahí se ve. Esto de adentro, pues aquí ya se lo dejamos así. Ya nomás le quitamos este piquito, que es el sobrante. Ah, es un pedazo que se le pegó. Le pusimos unos parches porque como ya tenía rato, ya se estaba echando a perder. Más o menos ese es el color. Ahorita les mostraré bien una foto. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle encima de este papel tapiz. Le vamos a poner adherible transparente. Igual lo vamos a forrar. Lo vamos a aplicar encima de este que ya le pusimos. Este es el de abajo. Son las pestañitas que quedaron. Esto ya no se las quité, así lo dejé. Sí, entonces ahorita vamos a ver cómo queda ya con el adherible transparente, de ese que ocupan para forrar las libretas, para los libros. De ese mero va a ser. Aquí ya terminamos de aplicar el adherible transparente. Ya se lo pusimos, ya lo forramos. Sí, se ve así por cómo está el vaso, no porque no lo hayamos pegado bien, por la forma del vaso. Les digo que estos Toms ya tienen rato que los adquirimos. El plástico transparente, el adherible, es más que nada para darle como ese efecto brilloso, como laqueado, para que brillen, ¿sí? Y pues para que se protejan un poco más, sin dejar pues muy pesados los Toms, sin que quede la capa aquí muy gruesa. ¿Sí? Si se dan cuenta, es muy delgadita. Entonces no va a afectar mucho el sonido. De hecho, el sonido no cambia poniéndole unos buenos parches y afinándolo bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle los lugs y los parches. Ya vamos a armarlo ahora sí, y ahorita les muestro cómo quedó. Bueno, ya tenemos los parches y los aros, ya nada más para empezar a armar. Pero ahorita que los iba a empezar a acomodar, me di cuenta que esta concha no va así, va al revés. Finalmente así es como quedó el Tom. Ya quedó armado. Ya están los parches. Y ya nada más una leve afinadita. Y así es como se ven los Toms. Les vuelvo a comentar, las medidas son 12 y 13, me parece. Ya le dimos una leve limpiadita a los aros y a las conchas también. Y así es como se ven. Ahí nomás. Y bueno, amigos, así es como yo le hice con estos Toms. Todavía están buenos, no están sordos. Igual si ustedes tienen por ahí una batería arronzada, no sé, al cal, pues igual traten de arreglarlos. Si quedan y se escuchan bien, nomás denle una pulidita ahí a los aros y a las conchas. Porque ahorita pues los instrumentos sí están algo caros, están subiendo ya de precio. Y si pueden arreglarlos ahí, gracias a Ideas en 5 minutos,
pues ustedes échenle. Así es como yo los arreglé. Si ustedes cotizan, pues ahorita un par de Toms aéreos de 11 y 12 o 12 y 13, pues están entre 2,000 y 3,000 pesos, los que yo he visto de oportunidad. Dependiendo la marca y la serie, pues también pueden encontrar ustedes más caros, ¿no? Entonces, pues estos están buenos, sirven todavía, jalan chido y quedamos pendientes ahí con un video ya donde estén, donde le estemos dando ahí a los Toms. Así es que gracias por suscribirse.